Pero buenos días nuevamente a mi canal Coffee Drone. Mi nombre es Marco Sánchez, para aquellos que no me conocen. Aquí estoy con el poderoso Mini 1, que todavía no ha perdido vida. Así que sigo recomendando el droncito, muy bueno. Hoy vamos a hacer una prueba de FPV, lo vamos a convertir en un dron FPV, para ver cómo se comporta el dron y la forma de poner la cámara fija, que haga lo que el dron hace, lo va a hacer la cámara. Es una opción que tiene todos los drones, pero hoy lo vamos a hacer con el Mini 1, para que vean que el Mini 1 todavía tiene una buena cámara. Aquí estamos en el lago Bío Bío, el río Bío Bío. También se la voy a mostrar en el transcurso del video. Entonces, bueno, vamos a hacer unas pruebitas con el Mini 1. Vamos a grabar la pantalla para que vean dónde se coloca el modo FPV de la cámara. Bueno, amigos, vamos a una intro y vamos a la acción. Bueno, amigos, me estaba comentando, lo que tenemos que hacer es irnos a los tres punticos, o vamos donde dice control, y abajo nos dice modo estabilizador, y ahí le vamos a dar donde dice modo FP, y ahí no debería mover el gimbal. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba cortica aquí mismo. Aprovecho que no viene gente, a ver cómo se comporta el 12. A ver cómo tenemos. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Pueden ver, hace los movimientos según el dron. Se mueve el gimbal. Está en modo FPV. Bajamos un poquito, entonces ese es el modo FPV. No sé si les gusta cómo queda. Vamos a ver si puedo hacer una toma sin chocar. Entonces, bueno, es una pequeña demostración que hace el droncito en modo FPV. No es muy buena, pero por lo menos algo se saca. Entonces, bueno, le volvemos a dar los tres punticos, le damos a control y volvemos a poner en modo seguimiento. Listo. Ahí cambiamos el estabilizador y configuramos. Entonces, bueno, amigos, ese es todo lo que les quería comentar. Rapidito, algo diferente. Entonces, vamos allá.